Okay. Eduardo, the floor is yours. Gracias, Daniel. Muy bien. Buenas tardes, buen día a todos y a todas que nos siguen acá. Para mí es un gusto, un placer muy grande estar acá con ustedes en nombre de Whirlpool, que voy a hablar un poco sobre la compañía, pero principalmente por la parcería que tenemos con Habitat para Humanidad hace más de 20 años. De hecho, somos parceros de la iniciativa hace 21 años. Y voy a hablar un poco sobre lo que hacemos en la compañía, principalmente en Latinoamérica, para responsabilidad social, pero con una visión de vivienda y de hogar. Yo soy Eduardo Vasconcelos, estoy como director de Relaciones Institucionales para Latinoamérica en Whirlpool y vamos a platicar un poco sobre lo que hacemos, los desafíos que tenemos y después hacer una invitación a todos para que se sumen en esta charla, en esta discusión, para que podamos juntos alcanzar resultados más grandes que ya hemos hecho. Por favor, la próxima. Gracias. Entonces, hablando un poco sobre la compañía, Whirlpool es una empresa global, es el mayor fabricante que desarrolla y vende productos de cocina y lavandería en todo el mundo. Una empresa global, está en todas las partes del globo, pero tiene una operación muy estructurada, muy importante en la región Latinoamérica. Nosotros tenemos más de 70,000 empleados en todo el mundo. Tenemos una actuación muy grande, muy consistente en desarrollo, investigación o R&D y también en sitios de producción alrededor del globo. Producimos en 2019 casi 70 millones de productos y en algunos países podemos decir que estamos en prácticamente 95, 98% de los hogares. Entonces estamos en la casa de las personas. Y en 2019 también logramos ingresos de más de 20 billones de dólares. Es importante decir que tenemos un propósito. Lo que hacemos hoy es garantizar que las personas tengan momentos que importen. Entonces, además de producir y de vender productos, estamos muy focados en resolver, arreglar problemas de nuestros clientes y buscar que ellos, con nuestros productos, con nuestros servicios, logren más tiempo con sus familias, con sus amigos, con actividades para uno mismo que bueno, les permita aprovechar mejor su tiempo. Ese es el mindset, esa es la manera de pensar y así desarrollamos nuestros productos y nuestros servicios. Como dije, estamos en todo el mundo, tenemos una presencia global, pero muy fuerte, como dije, en Latinoamérica y producimos diversos productos de marcas diferentes. Entonces, por ejemplo, en Latinoamérica estamos con la marca Whirlpool, pero también con KitchenAid, con Consul y Brastemp, que son muy fuertes en Brasil y la parte sur de Latinoamérica. Entonces, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia. También tenemos la marca Acros, que es muy fuerte en la parte norte de Latinoamérica, que está desde México hasta la América Central. Y así definimos los productos mirando siempre el mercado local y las soluciones que nuestros consumidores buscan. Bien, hacemos no solamente producción, pero también el desarrollo y la investigación para desarrollo de nuevos productos. En Latinoamérica tenemos más de 25,000 empleados, son 7 centros de R&D, investigación y desarrollo, y 8 fábricas. Tenemos fábricas en México, tenemos fábricas en Colombia, donde tenemos una JV, una joint venture con una empresa local muy importante, muy tradicional, que es el grupo ACEB. Estamos también en Brasil y Argentina. Incluso recién hicimos el anuncio de una nueva inversión en Argentina,
vamos a hacer un greenfield, una nueva fábrica para producción de lavarropas. Y la idea es, a partir de Argentina, hacer la exportación para toda la región. Entonces, estamos muy integrados como footprint de industria. Producimos y hicimos la venta de más de 11 millones de productos en 2019 y tuvimos un monto de 3.3 billones de ingresos anuales en la región Latinoamérica. Entonces, es una región muy importante para el negocio de Whirlpool globalmente. Entonces, tenemos influencia, tenemos siempre una visión muy con mucho cuidado de nuestros stakeholders y nuestros shareholders que están en el mercado. Bueno, podemos seguir. Además de todo que hablé sobre producción, desarrollo de nuevos productos, innovación, que es algo que hace parte de nuestro negocio, tenemos también una actuación muy importante, muy consistente en lo que llamamos de responsabilidad social corporativa. Entonces, en todos los mercados donde Whirlpool tiene actividades, nosotros buscamos siempre hacer o directamente o a través de parcerías, ¿no?, con entidades y órganos no gubernamentales, pero también con el gobierno local. Buscamos hacer obras y soporte social para la gente, para las personas. Estamos en una pandemia global, eso lo saben todos, y la región Latinoamérica en particular está sufriendo mucho. Hay países que aún no tienen vacuna disponible para todos, tienen mucha dificultad para prestar todo el soporte médico para las personas que lo necesitan. Y ahí Whirlpool está haciendo un esfuerzo muy grande, no solo como empresa, sino también con sus stakeholders, con sus parceros comerciales, socios comerciales, con gobiernos locales, para brindar apoyo a la gente. Y con eso podemos decir que hasta ahora, desde marzo del año pasado, ya hicimos acciones que suman más de 2 millones de dólares en toda la región. Y acciones que vienen directamente con la donación de efectivo, de plata, pero también con la producción de equipamientos de protección para los profesionales de salud, la donación de canasta básica, porque el hambre está creciendo en toda la región, eso lo sabemos y vamos a platicar un poco más adelante sobre eso, pero también estamos haciendo campañas para donación de canasta básica. Hicimos donación de la compra. Mucha gente no se acuerda de eso, pero cuando arrancó la pandemia el año pasado, no había productos disponibles, no había equipamientos de protección, porque todo el mundo los buscaba y la producción está muy concentrada en Asia, especialmente en China. Pero nosotros logramos hacer la compra de esos equipamientos y lo hicimos para nuestros empleados, pero también lo hicimos como donación para hospitales públicos, para clínicas, para personas que necesitaban. Entonces, hicimos muchas acciones para donar esos equipamientos para hospitales y para gobiernos locales. Hicimos también la donación de productos y ahora estamos también estructurando en varios países que necesitan de una infraestructura para hacer la vacunación de la población y hay que conservar la vacuna. Y muchas veces la vacuna se conserva por intermedio de un refrigerador. Entonces estamos haciendo donación de productos para soportar esa infraestructura para la vacunación. Hicimos la donación también de ventiladores pulmonares. Es un equipamiento que cuando empezó la pandemia, nosotros charlando con los hospitales, logramos comprender que era una necesidad muy grande. Y también hicimos donación de oxígeno para hospitales. Hay muchas acciones, lo hicimos muchas veces con recursos propios, otras con parcerías,
pero seguimos porque la pandemia todavía no se acabó y es muy importante que las empresas tengan muy claro su papel, su rol como entidades que pueden soportar a la población, en particular donde tienen sus operaciones. Sabemos que tenemos un impacto muy importante, un impacto económico, un impacto social. Generamos empleos, generamos oportunidades de trabajo, oportunidades para que la economía se dinamice, pero tenemos siempre que también hacer ese soporte que para nosotros es muy, muy importante. Y acá tenemos eso como una prioridad para la empresa. ¿Podemos seguir, por favor? Tenemos en Brasil en particular, acá es un ejemplo muy bueno de una acción que Whirlpool ya soporta hace más de 20 años y creo que es algo que puede ser compartido como una buena práctica corporativa de responsabilidad social. No tiene que ver directamente con la pandemia, pero es algo que hacemos y que empezó de una manera muy chiquita. Nosotros tenemos de entre los valores de la compañía la idea de diversidad e inclusión. Y en ese concepto tenemos siempre muy claro el apoyo necesario para las mujeres. Entonces buscamos siempre que las mujeres tengan igualdad de condiciones de crecimiento con los hombres. Y empezamos hace 20 años a buscar alrededor de nuestras operaciones en Brasil, de las fábricas en Brasil, mujeres que eran responsables con su trabajo, trabajo de preparación de alimento, que eran responsables por mantener sus familias. Y eso, mujeres en una situación de bajos recursos, de dificultad social muy grande. Y empezamos de una manera, como dije, muy chiquita, haciendo donaciones de productos. Entonces, cuando teníamos acceso a una mujer que trabajaba haciendo comida, por ejemplo, para vender, les regalábamos con una heladera o, por ejemplo, con una culfa, algo así. Y ese proyecto está creciendo y se desarrolló mucho. Cambiamos bastante la forma de brindar este apoyo y hoy lo que hacemos, lo puedo decir, es que tenemos en el consulado de mujer. Eso es en portugués, significa cónsul al lado de la mujer. Entonces, hicimos una mezcla entre la marca corporativa y el apoyo a las mujeres, pero se transformó en una plataforma, se ha convertido en una plataforma para desarrollo de emprendedoras. Entonces, lo que hacemos hoy a través del consulado es identificar proyectos o mujeres que necesitan de ese tipo de apoyo, que tienen un negocio, un pequeño negocio, una pequeña actividad, y les damos la capacitación, les habilitamos con conceptos de finanzas, de manejo de negocio, de marketing, de publicidad, para que ellas tengan sustentabilidad en sus proyectos, en sus acciones. Entonces, Consulado se convirtió hoy en una plataforma para desarrollo de emprendedoras. Eso nos orgulla mucho y ya capacitamos, ya beneficiamos más de 36 mil mujeres en más de 23 estados brasileños. Entonces estamos haciendo eso en Brasil, pero creo que es una acción que podemos compartir como una buena práctica, para otras regiones y para otros países. Invertimos hasta ahora más de 60 millones de reais, eso sería como que 15 millones de dólares en esa actividad en esos casi 20 años de existencia. Bueno, podemos, por favor. Bueno, nuestra misión a través del consulado es apoyar y empoderar las mujeres emprendedoras, proporcionando conocimientos y recursos que permitan la generación de ingresos. Entonces, como dije, es una acción que más que hacer un soporte material
lo que hacíamos cuando empezamos, que era hacer la donación de productos, se transformó en una plataforma que les permite sustentabilidad. Y hay muchas historias muy lindas. Me gustaría hablar acá todo el día sobre el consulado, pero tenemos que seguir. Pero seguimos siempre a disposición para compartir un poco más en detalle con los que tengan interés sobre esa acción que tenemos ya muy consolidada en la región. ¿Podemos seguir, por favor, Mateus? Muy bien. Vamos a hablar un poco sobre el tema que es el foco principal de Habitat para la Humanidad o Habitat for Humanity, como nosotros conocimos en Estados Unidos cuando empezamos esa parcería hace más de 20 años. Tenemos una cuestión muy importante en la región, Latinoamérica en particular, que es la pobreza. La pobreza aún sigue como algo que ataca un grupo muy grande de personas. Y esa situación, por lo menos en los últimos 2 años, y en particular después de la pandemia, está mucho peor. Entonces tenemos en el año de 2020, el año pasado, un incremento de más de 22 millones de personas que se han convertido en pobres por la pandemia, por los impactos económicos que la situación está creando para todos los países. Y hay que pensar en soluciones, hay que pensar en cómo soportar, cómo hacer la retomar la recuperación de la economía. Claro que eso pasa por vacuna, hay un esfuerzo muy grande para que la población tenga acceso a la vacuna, pero hay otras acciones que podemos también hacer. Y les voy a compartir también algunas experiencias sobre eso. ¿Podemos seguir, por favor, Mateus? Muy bien. ¿Qué es el hogar? ¿No? El hogar, y eso es un concepto de las Naciones Unidas, es mucho más que cuatro paredes y un techo. Es mucho más que eso. Claro que hay mucha gente que no tiene siquiera ese techo, no tiene siquiera las cuatro paredes. Entonces hay un problema. Lo que dije sobre la pobreza es algo muy grave, muy crítico, en particular en nuestra región Latinoamérica. Creo que es un problema en general para todos los países. Pero hay gente que no tiene acceso a un hogar y hay los que sí tienen un hogar, pero no tienen las condiciones mínimas para que tengan una vida con dignidad. Eso es muy importante. Entonces, más que una vivienda, más que una estructura física, hay que tener acceso a otras, ¿cómo decir eso? No sé, no solamente productos, pero un ambiente, un environment, y perdón por utilizar palabras en inglés porque a veces me falta el español, pero espero que estén comprendiendo bien lo que hablo. Pero hay que tener acceso a otras cosas que les van a garantizar la dignidad. ¿Podemos seguir, por favor, Mateus? Gracias por el feedback. Es bueno saber que me están comprendiendo. Bien, acá, para tener el hogar, de hecho, tenemos que garantizar que la gente tenga seguridad de tenencia. Eso aún no es una verdad, no es una realidad para mucha gente. Disponibilidad de servicios materiales, instalaciones, infraestructura. Acá hay un punto muy importante porque hay gente, y vamos a hablar un poco más en detalle sobre eso, que no tiene aún el acceso a energía, a la electricidad, que no tiene acceso a agua, que no tiene acceso a esgoto. Y todo eso es importante para que se tenga una estructura sana, una estructura que de hecho sea un hogar. Entonces, hablando sobre eso y pensando cómo una empresa como Whirlpool, que produce home appliances, puede y que busca siempre, como dije en el inicio, que busca siempre hacer con que la gente tenga
tiempo para que la gente con nuestros productos logre tener más tiempo para su familia, para sus amigos, para uno mismo. Pero ¿cómo hacer eso si para, por ejemplo, tener una heladera hay que tener electricidad? Eso es el básico. Sin electricidad no hay heladera. Sin agua no hay lavarropa. Entonces hay un gap, hay acá un espacio que tenemos que de alguna manera arreglar para que sea posible a todas las personas que tengan acceso, de hecho, a un hogar, a una vivienda, pero una vivienda con dignidad. ¿Podemos seguir, por favor? Acá traemos también algunas condiciones de infraestructura, como dije a poco, para que se pueda tener la experiencia, de hecho, de un hogar, de una vivienda con dignidad, y mucho de eso tiene que ver con los productos que producimos, que hacemos y que desarrollamos. ¿Podemos seguir, por favor? En Latinoamérica, solo para dar un ejemplo, y yo decidí de traer ejemplos de Brasil acá, pero tenemos una situación muy similar en otros países en la región, como México, como Colombia, como Guatemala, como Argentina, pero ni toda la gente tiene acceso a los productos que hacemos. Son productos muy importantes en ese concepto de hogar, en ese concepto de vivienda. Entonces, por ejemplo, hay una tecnología que para mucha gente es algo ya como que usual, común, que es el refrigerador sin escarcha, sin escarcha. Entonces no hay que hacer el ciclo de escarcha del refrigerador, que toma mucho tiempo. Pero en Brasil, por ejemplo, ese tipo de producto tiene solamente 38% de penetración. Y la mayor penetración está concentrada en la región más rica del país, que es la región sureste. Hablando de lavarropas, la región norte y nordeste, que son regiones más pobres del país, hay 66% de penetración. Entonces, eso significa que ni todas las personas tienen acceso a una lavarropa. Miren, en el siglo XXI, un accesorio, un home appliances que te garantiza tiempo, porque toma mucho tiempo cuidar de la ropa, es algo que para mucha gente no hay ni que pensar en eso, pero para mucha gente eso no es una realidad aún, ¿no? Entonces hay una baja penetración, hay espacio para que más gente pueda tener acceso a este producto. Hablando de un otro producto que ahora se ha convertido en un deseo de mucha gente que está con las medidas de distanciamiento social, están en sus casas, es la lavavajillas. Se prepara la comida en su casa, se tiene siempre que cuidar de las vajillas. Y acá hay un producto que puede arreglar ese punto. En Brasil, solamente 1.5% de los hogares tiene este producto. Son datos de 2019. Entonces, acá es solamente para mostrar que hay un gap. Y puede ser que ese gap sea por una cuestión de recursos económicos, que la gente no los tenga, porque son productos que gustan, pero también hay un tema que es la infraestructura, como empecé a decir. Y hablando sobre infraestructura, en el próximo, por favor, Mateus, acá hay datos importantes sobre acceso a energía. Entonces, acá traemos datos de Brasil, pero también de otros países de la región. Y se puede ver que aún hay mucha gente en la región, son más de 11 millones de personas que no tienen electricidad. Siglo XXI. Y como dije, sin electricidad no hay los productos que presenté. Es imposible, no se puede. Entonces, ¿cómo hacemos? En Nicaragua, por ejemplo, 11.19% no tiene acceso a electricidad.
5.3 en Guatemala, 8.1 en Honduras. Entonces, son números, son señales de que hay aún un gap de infraestructura que se tiene que arreglar, ¿no? Hablando sobre agua y acceso al agua y saneamiento, miren, hay aún un gap muy grande, aún muy grande, en todos los países. Acá tenemos algunos ejemplos, pero si miramos toda la región, vamos a comprender que ese es un tema en todos los países. Hay países que están en una situación mejor, ¿no? Que están próximo de 100% de acceso a el agua y a servicios de esgoto, pero Brasil, no, una vez más, casi la mitad de la población no tiene acceso a esgoto. Sin esgoto, ¿cómo tener un lavarropa? Imposible. ¿Cómo tener una lavavajillas? Imposible. No es posible, no se puede. Entonces, acá nos gustaría llamar la atención de todos ustedes para un problema. Y acá no es posible arreglar ese punto solamente con esfuerzo de empresas o con esfuerzo solamente de gobiernos. Creo que hay que buscar parcerías para que logremos juntos solucionar ese tema. Ah, gracias. De Goto es alcantarilla. Perdón, después voy a hablar con la persona que tradució los slides porque me dejaron acá con la palabra en portugués. Muchas gracias. Seguimos. Bueno, no voy a hablar solamente de los problemas. Acá tenemos algunos ejemplos de soluciones, de proyectos que estamos haciendo, muchas veces en parcería con otras empresas, a veces con parcería con gobiernos, pero estamos buscando, ¿no?, todo el tiempo maneras de garantizar acceso a las personas a nuestros productos, porque son productos que les puede garantizar una idea de dignidad, no una vida con más dignidad. Entonces hicimos en São Paulo el año pasado un proyecto junto con el alcalde de la ciudad y también con otras empresas privadas. Hicimos un proyecto para construcción de una lavandería colectiva. Entonces hay mucha gente que vive en la calle, que no tiene dónde vivir, y esa gente no cuida de su ropa. Entonces hay un problema acá de salud incluso, ¿no? Entonces logramos poner 10 lavadoras y 10 secadoras de ropa para que fuese posible a las personas utilizarlas y tener acceso a ropa limpia, que también para mucha gente, probablemente para todos que están acá en esa charla, es algo que nosotros no pensamos, ¿no? Es algo que ya hace parte de la vida, pero para muchos no, y logramos con ese proyecto beneficiar más de 1.500 personas. Aún poco, sabemos, pero es un buen ejemplo y creemos que es posible con ese tipo de iniciativa hacerla en otras partes, en otras ciudades, en otros estados, pero acá es demostrar que el concepto funciona. Claro, ideal que la gente tuviese la lavarropa en su casa. Mejor, que la gente tuviera casa, tuviera hogar, y que tuviera o tuviese acceso a esos productos en sus casas. Pero como eso no es posible aún, ¿cómo podemos hacer? Bien, podemos seguir, por favor. Un otro ejemplo que hicimos también el año pasado en la ciudad de São Paulo, muy interesante, fue una cocina también comunitaria, pero en parcería con una entidad sociocultural que se llama CISARTE. Ellos, ¿qué hicieron? Hicieron un proyecto para enseñar a la gente a cocinar, pero de una manera profesional. Entonces, acá estamos hablando de emprendedorismo social. Entonces, lo que hicimos acá fue, en parcería con CISARTE,
hacer la donación de algunos productos para que fuese posible la construcción de cocinas y cocinas que hoy son escuelas para la gente que tiene necesidad, que está en una situación también social de vulnerabilidad, para que ellos pudiesen estudiar la culinaria. Entonces, también un buen ejemplo y utilizamos nuestros productos para eso. Bien. Finalmente, como dije, tenemos una parcería hace más de 20 años con Habitat para la Humanidad y en Argentina y México y Guatemala logramos, en colaboración con ellos, instalar 20 equipos de lavado ahorradores de agua. Entonces, como hablamos de infraestructura, acá sabemos que lavar ropa con un equipo ahorra agua, ¿no? Entonces lo hicimos en 5 centros de apoyo para personas vulnerables, la mayoría mujeres indígenas, casas de asistencia, y fue también una acción muy interesante y que buscamos también replicar y hacer en otras partes, en otras ciudades, en otros estados. Pero es un buen ejemplo de cómo nuestros productos pueden ayudar a la gente en sus hogares. Bueno, con eso, la idea, como dije, sería pasar un poco sobre los problemas, las dificultades que tenemos y presentarles algunas ideas. Claro, Whirlpool no es una empresa, no es la única empresa que lo hace, pero tenemos una visión muy clara de cómo acciones como esa pueden ayudar las comunidades y pueden ayudar las personas. Y sabemos que nada de eso sería posible solamente con la acción de la empresa. Entonces buscamos siempre parcerías, buscamos siempre oportunidades de involucrarnos en discusiones de ese tipo. Y acá me gustaría dejar una invitación para que ustedes se conecten con nosotros, si es el caso, si tienen una idea, si tienen un proyecto, si tienen una estructura que puede contar con nuestro apoyo. Por favor, estamos siempre disponibles para conocer y para discutir las oportunidades. Lo quise hacer muy, muy rápido para que ustedes puedan aprovechar las otras discusiones. Hay otros paneles acá. Me gustaría agradecer una vez más toda la organización de este foro. Creo que es una oportunidad increíble para que podamos estar en contacto, para que podamos conocer otras iniciativas. Y una vez más, les agradezco por la atención y seguimos a disposición para continuar la charla a través de este correo que dejamos acá para ustedes. Muchas gracias. Espero que tengan un buen día, una buena tarde y seguimos. Chao, chao. Gracias.